Amurant es atacada por reaccionar al combate de Mayichi contra Rivers en la velada 3. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén bastante bien. Hoy toca un tema, bueno, ahora mismo toca el tema de Amurant, y es que resulta ser que ella ha sido atacada por la comunidad hispana debido a que, bueno, ella se encontraba reaccionando a la velada y llegó el momento en el que se enfrentaba Mayichi contra... ¿cómo era? La elegida, ¿no? Y pues resulta que mucha gente le sacó en cara el tema de que, bueno, ella pues se retiró de la velada. Cosa que veo bastante fea de su parte, ¿no? Porque ella se retiró 4 días antes. Pero el problema es que ella debió haber dicho, aunque sea, haber reportado lo que le dijo el médico en marzo, ¿no? Ella estaba completamente segura de que iba a participar, pero siempre hay un tal vez, un puede ser. Y yo creo que no hubiese estado mal que ella haya dicho. También esto llegó a tal punto que muchos streamers, como lo pueden ser el Dead o 8, pues creían de que esto es una mentira, ¿no? Y además de que Amurant no que tenga una buena reputación. Recordemos que ella, bueno, aún no sé si confirmarlo, pero hubo una polémica el año pasado con que su esposo le maltrataba y que le obligaba a hacer los hot tubs, estos videos en la piscina. Ella supuestamente terminó con él, empezó a subir streams de videojuegos, pero de repente volvió a los hot tubs. Y es tipo, oye, ¿entonces era verdad o no? Y pues como que se ha ganado una mala reputación en su comunidad y también en nuestra comunidad. Más aún porque ha sido feo el que para muchos como ha dejado tirados. Vamos a ver algunos comentarios que, por cierto, yo no apoyo para nada esto, porque me parece también bastante feo la gente que va a su chat a insultarle. Me parece asqueroso también. O sea, por más que no me caiga muy bien ella, me parece también asqueroso la gente que le va a insultar. O sea, qué necesidad. Vamos a leer algunos comentarios. Y bueno, a ver. Bueno, algunos son leves, como por ejemplo ese será sinvergüenza, no es nada de otro mundo, doble humillada, no, esto no sé qué es. Aquí dice, jódete, asco de persona eres, cagona, debiste estar ahí, le dice uno, y encima tiene los ovarios de hacer una reacción, hay que ser cerda, le dicen, ¿no? Y bueno, parece que no había mucho control por parte de los moderadores. Aquí también tenemos comentarios como por ejemplo, River sí es una crack, no como tú. Aquí no sé por qué le ponen, o sea, está muy X el comentario, le ponen qué divina estás, PUTA es ZORR. Bueno, la verdad que fuerte. Comentarios muy muy fuertes, su boca boneta, dice uno. Anda pelea, mongola, wow. Y aquí uno pone, hombres latinos del chat, si quieren insultar háganlo con hombres, respeten que tienen a una mujer, que tienen a una mujer. No sé qué quiso decir ahí. Pone la pelea, boluda, le dicen ahí, que han sido comentarios muy fuertes lo que ha recibido y la verdad que vergüenza, pero eso... A entender que hay mucha gente muy molesta, ¿verdad? Con Amurant, muy molesta. Y más que nada ha sido por lo que se ha retirado. Obviamente no apoyo estos insultos porque son igual de asquerosos. Pero ahí está, amigo, para que sepan, porque esta es la temática del video. Ha recibido mucho hate. Miren estos comentarios. Y nada, no sé, amigo. Aquí dicen cagona. Y bueno, qué bueno que no peleaste. Te iban a cagar a palo, se me hace y wow, amigo. La verdad, si Amurant hubiese ido y hubiese peleado contra Mayichi, no había duda de que Amurant ganaba, ¿eh? O sea, el combate de Mayichi. Rivers le ganó con diferencia. La verdad. Le ganó con diferencia porque yo vi cómo conectó más. Vi a una Rivers, yo creo que era más motivada por el tema que perdió su anterior combate. Y era obvio que esa vez iba a ir con todo. Pero también concuerdo que, bueno, Mayichi también era muy buena, pero no la veo al nivel como
el combate de las otras mujeres. Incluso yo creo que hasta Paracetamol podría ganarle, amigos. Y Arigen Bruce también, ¿no? No sé, yo a Maichi no la vi muy metida en eso. Yo lo suyo, no sé si es porque Rivers era muy, muy, muy buena y estaba muy, muy motivada. O si Maichi no dio su 100%. Pero yo vi una diferencia. Y creo que ni siquiera se dignaron a decir que en las votaciones fue un 2-1. Yo creo que fue un 3-0, amigo. Literal. Porque todos los combates decían, ha estado muy parejo. Ha sido un 2-1. Pero en este ni mu han dicho. Porque es que estaba completamente claro, amigo. Me hubiese dado también risa. Si perdía dos, o sea, si Rivers perdía dos veces, yo no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado en Twitter. No me quiero ni imaginar qué hubiese pasado. A mí es que todo el mundo se hubiese vuelto loco. Creo yo. Creo yo. Y bueno, para no irnos del tema, como les iba diciendo, pues Amorán ha ido recibiendo algunos comentarios de ese estilo en su cuenta, bueno, en este caso en Twitch, ojito, está con 14.000 viewers, aquí lo pueden ver, a ver si lo puedo poner aquí, ahí está 14.000 viewers, reaccionando a la velada. Bueno, tengo entendido que reaccionar a la velada sí se puede, de hecho estaba viendo que el DET también estaba reaccionando, no, o sea, reaccionando, pero no poniendo la pantalla del evento, sino solo poniéndose a ellos reaccionando, pues, ¿no? De caso, oye, que ha sido la verdad inesperado ver a Rivers pelear, la verdad, ha sido algo que nadie se esperaba, creo yo. El combate de Rivers, Mayichi, ha estado muy bueno también, a toda la altura, aunque sigo pensando que el primer combate de mujeres fue mejor, la verdad. Muy bueno, algo me falta ver el combate de Germán Cosco, hay que ver. Y pues eso, amigo, la verdad que esto, la verdad que este día ha estado muy picante, ha estado muy, muy polémico, han sucedido muchas polémicas. Tenemos la de Rivers contra Rivers, tenemos la de, bueno, que Chelao en su combate contra Micho se lesionó. Y ahora pues esta inesperada, bueno, en este caso de que Rivers haya aceptado pelear dos veces, qué locura. Y bueno, en este caso, Morant hateada, como no, por no asistir a la velada y pues aún así reaccionar. No hay mucho más que comentar, amigos. Yo me despido con ustedes. Nos vemos hasta otro video. Cuídense. Adiós.